Termina. Aquí sí solo le agregamos la S. Hi. Nice. Nice. Hi. Así. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Yay, I made it. Oh my goodness, I'm sorry. Welcome. Yeah, thank you. All right, I'm very welcome. Sorry. Thank you so much for being here. Thank you. A ver, Rocío, estaba de maestra, Rosy. Lo que sucede es que ya ve que en aldeas infantiles eso a veces nos encanta estudiar y nos encanta trabajar. All right. Estamos aquí esperando y no podíamos estarnos así. Claro, así por eso le estuve preguntando. Chivísimo. Ok, Rosy, voy a dejarte compartir su pantalla para compartir la mía. Listo. Excelente. A ver, ok, so guys, we're gonna talk about, estamos hablando del verbo have y has, ¿se recuerdan que en eso nos quedamos, sí? Hola? Yes. Ok, hold on. Yes. Okay. Yes. Ahorita voy, ahorita que tuve que cerrar todo. Déjenme. Ok, so have y has, ese es el verbo que se nos cambia un poco, ¿verdad? Y el otro, go, all right, y do, eso, ese también se nos cambia ahí, all right. Entonces vamos a ver, de regreso, aquí estábamos con esto de acá. Ok. Ok, so we have here, have. And has, para tercera persona, go, goes, all right, y do, does. Ahora, usted está diciendo, bueno, pero do que no es auxiliar y does que no es auxiliar, sí, pero también es un verbo, ¿verdad? Es un verbo de acción, el cual significa hacer. Entonces, cuando funciona como auxiliar, no tiene traducción, pero cuando funciona como verbo, es el verbo hacer. Entonces yo le digo, Carolina hace su tarea. Carolina does her homework. ¿Ok? O digo, Rocío doesn't do the, I don't know, the test. ¿Ok? Entonces el do me va a quedar como auxiliar y el do como verbo. ¿Me entienden con eso? Doesn't do. ¿All right? ¿Ya? Esos son, digamos, los tres que hay que como saber un poco porque son usados mucho. All right? And then we need to practice them a little bit. Recuerde que do y does también es un verbo, ¿verdad? No solo auxiliar. Eso lo vamos a seguir viendo en la semana, no se preocupen. Ok. Here we have, permítame. Acá es nada más eso que usted ve aquí, ¿verdad? Decimos he has, she has, it has. She goes, he goes, it goes. Okay, and the rest is like that. All right. Then we have my student goes to the classroom. My children have toys. My child has toys. My children, porque es plural, vamos a usar have. My child, because it's only one, we're going to use has. Okay. Yes, we understand that. Okay. Vamos a ver aquí, vamos a hacer esto ahorita. A ver, Mercy, mire ahí, tenemos María y quiere una oración afirmativa usando go, Mercy, ¿cómo le quedaría? She goes. Ajá, she where? Goes to the school. Excellent, María goes to the school or she goes to the school. Carito, my students in negative have. Carito, your microphone. My students does, no, my students have. But in negative, Caro, so you need the auxiliary. Uh-huh. My students does in the school. Okay, ¿cuál es el auxiliar que vamos a ocupar para my students?
En negativo. What is that? Doesn't. No, porque tenemos my students. Don't. Don't. Very good. Y luego el verbo have queda en su forma have. Normal. My students don't primero have. Primero va. Ajá, claro. Primero va el don't y después el have. That's right, yes. My students don't my have. Students exacto. Primero auxiliar. Ajá. Don't have a computer, for example. A no. ver, Christian, what about I do? ¿Christian está por ahí? Ah, Christian se ha levantado. Juan Carlos, I do. Ajá, in affirmative. I do. What do you do, Juan Carlos? Teacher, me voy a retirar. Tengo un cualquier inconveniente. Okay. No me fluye. A ver, no, no se preocupe. A ver, ¿a quién le fluye? ¿Quién nos ayuda? I do Marion. You do what? I do in the house. Okay, I do my bed. Very good. Yes, all right, very good. What about his brother? Have. In affirmative. Lizer, ¿cómo me quedaría? His brother have. Pero acuérdese que no vamos a usar el have porque es his brother. Only one brother. In affirmative sentence, ¿cómo nos va a quedar? His brother. Don't have. But it's affirmative. Affirmative sentence. His brother has. Excellent. His brother has what? T-shirt. Okay. Yes. His brother has a T-shirt. Very good. All right. Eli, his babies do in negative. His babies don't do anything. Excellent, perfect, Eli. Very good sentence. Thank you. Very nice. All right, let's see. Ale, what about Xenia, Veronica, and I have in affirmative? Veronica, I have on the cards. Okay, very good. All right, very good. Okay, so ahí tenemos que ir recordando el auxiliar cuando es negative. Acuérdese que cuando es affirmative, we don't need an auxiliary, all right? And we need to change it sometimes when we talk about the third person singular, all right? A ver. So now, guys, we're going to talk about the present simple questions. Y eso es lo que tenemos ahí. Acuérdese que le decía que el auxiliar lo vamos a ocupar ¿para qué? ¿Para qué tipo de oraciones? ¿Quién se acuerda? Los auxiliares. Do y does lo voy a ocupar ¿para qué? Para oraciones negativas. Negativas y... for negative sentences, questions... and short answers, okay? So, cada vez que usted va a preguntar, por ejemplo, yo le digo, Carlos, ¿usted tiene un carro? Sí, yo le voy a decir, Carlos, do you have a car? All right, do you have? Or I'll say, Miriam, does Ale study English? All right, or I can say, Rocío, does, does your mother cook lasaña, all right? So, cada vez que usted va a hacer una pregunta, de teacher tiene hijos, teacher tiene una computadora, teacher, y tengo que hacer la tarea, do I have to do the homework? La pregunta siempre se va a formar con el auxiliary do and the auxiliary does, dependiendo de quién está siendo cuestionado en el caso, ¿sí? Entonces, la estructura sería,
auxiliary verb plus subject plus complement. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a responder? Ya lo vamos a ver. Pero acá, por ejemplo, cuando yo le digo, do you have, let's see, Miriam, do you have, y esto es de verdad, me la contesta Miriam, yes or not, ahí depende. Miriam, do you have children? Yes, I do. Excellent, very good, all right, nice. Sí, recordando nada más que son yes, no questions. Cuando son yes, no questions, así como Miriam me contestó, yes, I do, ¿verdad? Me va a ocupar el yes, because it's affirmative, I, porque usted fue la cuestionada, do. ¿Qué me está diciendo ahí? Sí. Si usted lo traduce, no lo traduce como sí, yo tengo. Eso no lo traduce así. Es como que en español solo decimos, ¿tiene hijos? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene una computadora? No. No, I don't. ¿Ok? Do you understand that? ¿Entendemos con eso? Yes, guys? Hola, hola. En ese caso no habría que responder con el verbo have. No, no, porque entonces si lo contesta con el verbo have, se vuelve el presente perfecto. Entonces, siempre cuando está, cuando, por eso les digo yo que es importante escuchar la pregunta. Dentro de la pregunta va a ir su respuesta. Yo les digo, do you? Y su respuesta va a ir con, yes, I do. Porque yo no le estoy diciendo, ocupamos el mismo auxiliar en la pregunta como en la respuesta. Cuando estén bien adelantados y yo les digo, have you ever been to Guatemala? Have you? Ahí se me va a contestar con, yes, I have. All right. Ahorita no, porque ahorita mi pregunta es do you. Do you, Marce, Mercy, perdón. Mercy, do you swim? Yes, I do. Okay, very good. Yes, I do. O yo le pregunto, Mercy, does Carlos play soccer? Does Juan Carlos play soccer? Lo voy a decir como que fuera que no. He doesn't play soccer. Okay, so you say, Mercy, no, he doesn't. Porque como es no, una respuesta, ¿verdad? Muy bien, cuando es una respuesta, usted antepone el yes o el no, ¿verdad? Does Juan Carlos play soccer? No, he doesn't. Does estaba en mi pregunta. Doesn't tiene que estar en la respuesta. ¿Sí me entiende? Entonces, y esas igual son short answers, ¿verdad? Do you have babies? Yes, I do. ¿Verdad? Y más adelante, en esta semana me parece que vamos a empezar a ver las preguntas de cuánto, cómo, por dónde, quién, all right, para con el presente simple. Entonces ya le diría, ¿y cuántos hijos tiene? How many children do you have? Y a su respuesta me va a decir 5 hijos. All right, so. It depends on the answer, pero ahorita estamos con yes, no questions. Por lo tanto, su respuesta va a ser yes, luego el sujeto en cuestión y el auxiliar que le pertenece. All right, pero el auxiliar que le pertenece se escucha dentro de la pregunta. Porque si yo le digo, Rocío, do Lisette and Judy work at aldeas infantiles? Do Lisette and Judy. Ajá, Rocío, what's your answer? Yes, we do. Okay. Oh, yes, they do, ¿verdad? Porque es Lisette and Judy. No las, ajá, ¿verdad? No le estoy diciendo y yo, ¿verdad? Eso. Yes, they do. Very good. Entonces, en mi pregunta iba el do. A pesar que ocupé los nombres de Lisette y Judy, ¿verdad? Pero el auxiliar que le corresponde a ellas es do. Do they, do Lisette and Judy work at aldeas infantiles? Yes, they do. Un match entre mi pregunta, el auxiliar que ocupé en la pregunta con el auxiliar que voy a ocupar en la respuesta. Si fuese negativo, perdón, afirmativo lo dejamos con do. Si es negativo, le ponemos don't. ¿Verdad? Entonces no hay que cambiar el auxiliar porque el auxiliar está dado en su pregunta. Hay que ponerle atención. ¿Verdad? No le puedo decir, por ejemplo, le digo, do you have children? Y usted me dice, yes, I am. No tiene nada que ver. ¿Verdad? Porque el auxiliar no es el mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en el mismo, en la misma línea, ¿me entienden con eso?
Guys, do you understand? Yes. Okay, very good. Okay, interrogative and short answers. A ver, si se fija, aquí están. A ver, vamos a ver. Ale, can you read the first? La primera pregunta con la respuesta tanto en afirmativo como en negativo, Ale. Que lea. Yes, please. Yes. Do you swim? Uh-huh. Yes, I do. No, I don't. Excellent. Very good. Hasta ahí. Very good, Ale. Very nice. María de Los Ángeles. Esta que está aquí. Does he? Does he swim? Uh-huh. Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. Yes, he does. No, he doesn't. Juan Carlos. Do we? La otra que está debajo de la primera de you. Do we? Juan Carlos, su micrófono está apagado. Hola, hola, me dijo, hola. Perdone. Do we sleep? Termíneme leer, bueno, con la pregunta y okay. Las respuestas. La respuesta, yes, we do. Ajá. No, we don't. Excellent, very good. A ver, Maybelline, del she, does she? A mí me pregunto. Yes, mucho. Maybelline, yes, Maybelline. Ay, es que se cortó. Ok. Does she sleep? Yes, she does. No, she doesn't. Very good. Marielos, can you read, do they eat? Does it eat? Okay. Creo que leyó la de does it eat? Yes, uh-huh. It does. Ajá. No, no, it doesn't. Marielos, la pronunciación sería does. Oiga, does it? Muy bien, como que fuera D-A-S, ¿verdad? Does it okay. It? Yes, it does. No, it doesn't. Very good. All right. Margarita, can you read this one? Do they eat? Do they eat? Yes, they do. No, they don't. Excellent. Very good. Okay, now it's your turn, guys. Make questions according to the pictures using the given verbs, okay? Vamos a ver. Write affirmative or negative short answers. Un compañero va a hacer la pregunta y alguien más va a contestar. Make questions and short answers using the verb study. A ver, Eli, ¿a quién le va a preguntar? Usted le formula la pregunta, a ver. A Rocío. Ajá, Rocío, ready. Hágale la pregunta, Eli. Rocío, do you study today? Perdón, Eli, con el verbo que está ahí y el dibujito de la persona que está ahí. Ajá. Pregunto yo, teacher. Sí, pregunte. Do you study? Pero no es con el you, sino que con el dibujito que está ahí. Sería that. Sería teacher, that. Perdón. Sería, lo que quiero que me ocupen es el pronombre he con el verbo study. Okay. Uh-huh. Sería, does he work? Does he study? Porque el verbo que queremos usar se lo están dando ahí arribita. Does he okay. Study? Ajá, does very he good. Study? Excellent. Ajá, Eli, contéstele. Yes, yes he study. No, yes, yes he do. Yes he do, yes he does. Oiga la pregunta. Does yes, he does. Study? Ah, very uh-huh. Good. Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. Yes, Eli, very good. All right, niños, voy a pasar la lista ahorita. Perdóneme que estábamos con otro acá. A ver, dígame, Mercy. No, sí, eso, presente. Very good, ni he dicho Mercy. Preparándome, perdón. Thank you. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present.
María Matilde Marroquín Lara. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana. Sanabria, present. Very good, thank you, Rosy. Very good. Rocío Yamilet Valle López. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Very good. María López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Presente. Zulma, present. Yes, Zulma Margot Flores Olmedo. A ver, Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. Thank you, Ruth. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Claudita no está, no, ¿verdad? A ver, Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Thank you. Cristian Alexander Meléndez Díaz se retiró un ratito, me dijo que va a volver a ingresar otro rato. Maybelline Ana Monterrosa. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Thank you. All right, very good, guys. Okay. So, let's continue here. Vamos a, le voy a poner otra vez la presentación y vamos a ir viendo las preguntas. Alguien va, voy a escoger a alguien y usted escoge a quien le hace la pregunta y la persona escogida me va a decir yes o no, ¿ok? We go. Ah, ok. Like. Mira, este es el verbo que quiero que me ocupen. Like. A ver. Carito, hágale la pregunta a quien usted quiera. Dígale a la persona y hágale. Estamos tratando de usar she, ¿verdad? En este caso no sería you. Ajá, Carito. A ver. Mati. Ajá. Hágale la pregunta. Le hago la pregunta. Sí. Do we like... do we like advice? Ah, do you like shopping? Cool. Okay, do we like shopping? Aha, Mati, do we like shopping? Yes, we do. Excellent, Mati, very nice. Caro, very nice, excellent. Let's see, ah, drink. Aha. Marce, hágale la pregunta a alguien, Marce. ¿A Carlos? Ajá, Carlos. Does he drink coffee? Okay, ajá, Carlos. No, he doesn't. Excellent. He cook. No, he doesn't. Cookies. No, he doesn't drink coffee, ¿verdad? Porque la respuesta sería no, he doesn't drink coffee, or no, he doesn't. Very nice. All right. So we have here. Oh, look at this one. Watch. Ajá. María de Los Ángeles, ¿a quién le va a preguntar? ¿A quién le voy a preguntar? A Carlos sería. ¿Otra vez a Carlitos? No, Carlos Sotelo. Sí, ya le preguntaron. Sí. Uh-huh. ¿Quién es más? Solo tengo Ana Marcela. Vaya. Ya le preguntaron. Ah, también. Bueno, tiene a Marielos. A Marielos, tiene a todos. Bueno. A Miriam, a Maricruz, Isabel.
Eli, ah. Ruth, ah, muchas. A Ruth, a Eli, porque Ruth está enferma. Sí, ok, Eli, ajá, Eli. A Eli, do you watch TV? Yes, I do. Excellent, yes, okay, very good. Very good, all right, next one. Oh, Rocío. Rocío, ask Marce. No, yo porque ando confundida ahora. Ask Mercy. Rocío, ask Mercy, please. Does it fly? Excellent, Rocío. Very good question. Uh-huh. Yes, he does. Okay, yes, he does. Or yes, it does. Very good. Nice. Okay, let's see. Margarita. A ver, ¿a quién le va a preguntar, Margarita? A Juan Carlos. Okay. They swim in... Do no. they, ¿verdad, Margarita? Do they swim in pool? Do they swim in the pool? Ajá, Juan Carlos. No. They swim... No, they don't, Juan Carlos, ¿verdad? Acuérdense no, que they don't swim. They don't swim, ¿ok? O solo la podemos dejar con no, they don't, y no habría ningún problema. No, they don't, okay. O no, they no, don't. Very good. Don't. Mm-hmm. Excellent, ok. Ah, mire, hoy no tengo ningún verbo, y entonces, Lisette, ¿cómo va a ser para hacer esa pregunta a alguien? ¿Qué verbo puede usar, Lisette? Shower. Ok. Pregúntele a alguien. Do he shower in the bath? Very good. Very good, Lisette. Pero a ver, analicemos la pregunta. Do he o does he, Lisette? Does he. Excellent. Excellent. Does he... Shower in the bath. Very good. Okay, very good. Ajá, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Ana Margarita. Okay, Annie. Ajá, Ana Margarita. Does he shower in the bath? Tub? Yes or no, Margarita? Yes, she does. Okay, yes, he does, ¿verdad? Yes, he does, porque en el caso de Lisette le preguntó con he, pero igual así sería también con she. Yes, she does. Oh, yes, he does. Excellent. Very good. All right. Then we have here, Maricruz, pregúntele a Yuri. ¿Qué le va a preguntar? Do you love him? Love? Do you love him? All right, Judy, do you love him? Yes, I do. Oh, very nice. Very good, Judy. Nice. All right, let's see the other picture. Oh, my goodness. Ajá, Miriam, hágale la pregunta a Annie. ¿Cómo le va a preguntar? A ver. Does the child. Child. Does the child, ajá. Cry. Okay, Annie, does the child cry? Que si el niño llora, estoy preguntando. Yes, ajá, Annie, yes. Sí. Does the child cry? Yes, they does, I no sé, yes, yes, he does. Yeah, very good, yes, he does, very nice, yes, he does, all right, very good. Okay, vamos a hacer una cosa, los voy a mandar a sus grupos ahorita, ¿verdad? Y lo que quiero que hagan es,
hágale, realice dos preguntas, como están en pareja, yo voy a hacer dos preguntas a Carlos, yo estoy trabajando con Carlos, y Carlos me va a contestar con yes o con no. All right? Y luego Carlos me hace las preguntas a mí. No necesariamente es todo do you, do you, do you. Experimente con does your baby, does your mother, do your children. Usted ahí experimente con todos los otros pronombres para que no solo sea do you, do you, do you, ¿verdad? Y ya depende de la persona que usted le esté preguntando si él o ella decide if it's affirmative or negative sentence, ¿ok? Vamos a irnos a los grupos, vamos a hacer esta. Vamos a regresar. Cuando regresemos, les voy a enseñar unos ejercicios que quiero que trabajemos, donde ahora van a ir revuelto. Pregunta, afirmativo y negativo. ¿Ok? ¿Yes? ¿Estamos entonces? ¿Ya? Yeah? Very good. Ok, so think about two questions. Yo pienso en dos y mi compañero piensa en dos. ¿Ok? Uy, no, ¿qué estoy haciendo? A ver, no era ese botón, era este. All right, guys, so let's go here. Create rooms now. Open all rooms. Very good. Now you can go to your breakout rooms, guys, please. Hi, Rosy. Hi, teacher. Hi, Rosy. Sí, lo que pasa es que Ruth está, pero tendría que estar con usted. La voy a mandar a usted a otro grupo. Oye. Ok. Sí, pues, gracias. Thank you. No, thank you. Vaya, ahorita, Rosy. Alejandrina. Hola. Espéreme, espéreme, ya voy. Delicioso. ¿Te dijo, verdad? Pregúnteme si quiere. Vamos una y una. Feliz, teacher. Wow, really finished. Yes. You guys are flash. Excellent. Okay, Carlitos, hágale la pregunta a Mati y que Mati conteste las dos. O sea, hágale las dos preguntas y yo escucho ambos participaciones. Very good. Ajá. Do you sleep in the afternoon? No, I don't. Okay. The other. Yes. Does your sister allow you? Yes, she does. Ah, but Carlitos, en esa,
tenemos un poquito de dificultad, ¿verdad? Porque lawyer es una profesión, no una acción, ¿verdad? Entonces ahí sería, is your brother or your sister, no sé quién usó, is your sister a lawyer, ¿verdad? Entonces es el presente, pero del verbo be, ¿verdad? Sí. No estamos denotando ninguna acción. Entonces hay que corregir esa. A ver, Mati, regáleme sus dos preguntas. Does your brother sleep right now? Okay. No, he doesn't. Okay, perfect. And the other, Mati? Do you have a cat? No, I don't. Okay, very good. Okay. Carlos, piensa en la otra y regreso para que me la diga. Oye. Very nice. Okay. Thank you, Carlos. Thank you, Mati. Well done. Yes. He does. Oh, no. He does. Que la última que me preguntó era you, ¿verdad? De nosotros. A ver, Maybelline and Judy. Regálenme sus preguntas, ¿quieres escucharlas? Ok, las dos que le hice a Judy es, does she like the pizza? Does she like pizza, ok. Ajá, ¿y Judy qué le contestó? Yes. Say it again, Judy. Yes. Yes, she does. Excellent, very good. And Maybelline, the other question? Do you work in Sonsonate? Do you work in Sonsonate? No, No, I don't. Excellent, very good, Judy. Judy, can you tell me the two questions for Maybelline? Doesn't she dance a salsa? Okay. Yes, she does. Okay. All right, you can say, Judy, you can say, does she dance salsa? Yes, she does. Uh-huh, very nice. What is the other question, Judy? Does he like watermelon? Oh, very nice. No, he doesn't like watermelon. No, he doesn't like watermelon. Perfect. Very good. Nice. Super. Regáleme un ratito. Voy a revisar otros grupos, okay? Okay. En lo que esperan, sigan practicando ahí. Perfecto. Very nice. Thank you. Okay. Ajá, ajá, ladies. Hi, Isa. Hi, Rocío. Hi, Ana. Tell me your questions. Hi, teacher. Hi. En el... con Jess. Okay. Pregunté a Annie, por ejemplo. Do we eat pizza? Oh, nice. Okay. ¿Y Annie qué le contestó? Yes, we do. Excellent. Okay. All right. Luego, she dance in the party? Ajá. ¿Y qué le contestó Annie? Does she dance in the party? ¿Usted qué le dijo? Yes, she do is. Yes, he does. In the party. Yes, he does. Very good. All right. A ver, Annie, ¿cuáles fueron las preguntas que usted hizo? Ahorita. Sí. Do you eat Chinese food? Ah, do you eat Chinese food? Yeah, very good, Rocío. Ajá. Ajá, Rocío, what is your answer? ¿Qué le dijo usted? Yes, I do. Excellent. Very good. And what is the other question, Annie? Does she sing an opera? Oh, my goodness. Does she sing an opera? Anita does. Okay, no. Es simple, ¿verdad? Does. Very good. Ajá, Rocío. No, she doesn't. Excellent. Very nice. All right. ¿Isabel logró participar? Es que no nos escucha. Sí, se le corta. Ah, ok, parece que también anda como una migraña por ahí, pero está haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Y está por ahí. Very good. Reviso dos grupitos más y regresamos, ¿ok? Very nice. Thank you, girls. Well done. Thanks, teacher. Thank you. Sí,
se aprende, creo yo. Hello. Hi, listen. Hi, María Los Ángeles. Are you finished? Hi. Yes. Excellent. The high set. Tell me the questions. Y María Los Ángeles, you tell me the answers. Okay. Lisette, ajá, tell me question number one, please. Does she cook a hamburger? Oh, my goodness. Me están haciendo con mucha hambre, niñas, ustedes. Ajá. Yes, María. Yes, she doesn't. Very good. Yes, yes, she doesn't. María Los Ángeles, yes or no? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Sí. Excellent. Very good. Okay. And the other question, Lisette? Do they look in a movie? Oh, do they watch a movie? Very good. Ajá, María Los Ángeles. No, they don't. Excellent. Look in a movie. All right. Very good. Mm-hmm. All right, María Los Ángeles, tell me the two questions and then, Lisette, you give me the answers. Uh-huh. Lisette, what is the answer? Yes, he does. All right, very good. And the other question, María Los Ángeles? Do you play basketball? Okay. Do you play basketball? Excellent. Yes, I do. Super. Very nice. All right. Okay. Thank you, girls. Vamos a regresar al grupo, okay? Principal. Gracias. Thank you. All right, guys, girls, we're back. Okay, very nice. ¿Cómo les fue? Súper fácil, ¿verdad? Yo oigo que ya están súper bien con las preguntas. ¿Cómo está? ¿Le costó? No mucho. Está sencilla, es tan fácil. Claro, Carlitos, porque es presente simple. Very nice, Juan Carlos. Very good. Ya, yeah, todavía está simple, ¿verdad? Very nice. A ver. A mí me surge la duda. A ver, si por ejemplo, porque por ejemplo, yo digo, does he a doctor, vea. Ajá. Por ejemplo. Sí. Pero ¿cómo diría en nativo? Como son auxiliares. Entonces, por ejemplo, me la estoy pensando en español y por eso es mi error, pero por ejemplo yo dijera, por ejemplo, si no, él no es doctor, ¿cómo lo tendría que decir? A ver, Mercy, pero recuerde que cuando yo hablo de profesiones, no ocupo un verbo de acción. Yo le pregunto, ¿él es doctor? Es el verbo be, Mercy. ¿Is he a doctor? ¿Verdad? Entonces yo le contesto, yes, he is o no, he isn't. Ahora, yo le puedo preguntar, ¿él cura pacientes o él cura personas? Ahí sí, porque el verbo es curar, ¿verdad? O aliviar el dolor, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, acuérdese que cuando yo hago la pregunta, tengo que tener un verbo de acción, Mercy. Okay, pero me surge la duda, así como, ¿cómo formaría entonces si fuera negativo? Una pregunta, así como cuando te dicen, no querés, ¿verdad que no querés comer? ¿Algo así, Mercy? Similar, quizá la voy a reformar bien para planteársela, porque me surge como en español, pero por eso no le logro dar el orden en inglés todavía. A ver, y dígamela en español, ¿cómo quisiera decirlo? Bueno, ponía eso, ¿verdad? De que, pero él no, por ejemplo, él no estudia, él no quiere estudiar. O sea, he doesn't study. Siempre, o sea, como el auxiliar lo utilizaba en negativo. Claro. Por eso era que me causaba la duda. Entonces, he doesn't, lo pongo así como no, pero en pregunta, dice Mercy, en pregunta. Ajá, que si en pregunta sería, he doesn't, porque sería does, o, por sí, ejemplo. Yo creo que ya lo entendí, Mercy. I don't. Ajá, yo creo que ya voy por ahí entendiéndole. A ver, creo que lo que me quiere preguntar es como en español es, no, lo que pasa es que en español no lo decimos así, pero, bueno, es como la pregunta en negación, es, doesn't he study, no estudia él, ¿verdad? Entonces, sí se puede, Mercy. ¿Verdad? Pero ya no es tan simple.
A pesar de que estamos usando el presente simple, it's not so simple anymore. All right? Porque son preguntas que ya está como negando algo, pero necesita una afirmación, ¿me entiende? Yo le digo, no, doesn't he study? Y usted me dice, yes, he does. La pregunta es negativa, su respuesta debe ser afirmativa. O sea, sí, era eso. Si realmente tendría que colocar también el don't, el doesn't, lo que yo quiero con el otro, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Esa era mi pregunta, que como generalmente en la otra era para las respuestas negativas, que hagamos el don't y el doesn't, si eso mismo se aplica para formular la pregunta. Sí. Esa era como... Sí, sí, Mercy, sí se puede. ¿Verdad? Pero ahorita alejémonos de esas preguntas porque sí son un poquito más elaboradas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces sí, pero usted se está adelantando, pero perfecto, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Pero sí, sí se puede, un poco más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces no, ahí vamos súper bien. Very good. Ok. Les voy a compartir pantalla. ¿Pueden verme? Hola, ¿me pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar esto que es lo que quiero que trabajemos ahorita. Solo déjenme ponérselo acá. A ver, permítame. A ver, is this one here? ¿Qué van a hacer acá? Aquí lo que van a hacer es tomarle foto a esto. Tómenle foto o captura de pantalla a esta imagen. Ok, aquí tenemos, mire, present simple affirmative, present simple negative question, yes, no question, and short answers. In affirmative and in negative. Eso para que le quede ahí de referente, ¿verdad? Luego vamos a seguir con esto, que es aquí el ejercicio. Ahí le sale creo que la foto completa. Con estos verbos que están acá, usted va a llenar estos ejercicios que están ahí. ¿Sí me entiende? Eso nos va a ayudar para realizar el ejercicio del libro que ya lo estaban haciendo. ¿Ok? Tómele, take a picture, please. ¿Ok? Finished? Finished, guys? Excellent. Okay. ¿Me entienden qué van a hacer en ese ejercicio? Vamos a la palabra. ¿Hola? Vamos a buscar entre todas esas palabras cuál es la correcta para cada oración. Exactamente, ¿verdad? Y si está en negativo, lo pone en negativo. Si es pregunta, la hace pregunta. Y si es affirmative, la hace affirmative. ¿Ok? ¿Yes? Ok, los vuelvo a mandar a sus grupos entonces. All right.
Es una pregunta. A ver. I do you like it, uh-huh. ¿Verdad? El do, uh-huh. ¿Verdad? I do you like to study English? Mm-hmm. Yes, I do. Like. Creo yo. Teacher, qué bonito. Sí, porque ahí le, sí, porque ahí le dice, yes, I do, como le da la respuesta. Do you like to study English? Excelente, yes, Carito. Wow, Caro. Excelente, Juan Carlos. Very good. Ya, o sea, ves que ya un mes más y salen trilingües. Very nice, super. Si necesitan ayuda, me llaman, ¿ok? Hello. Hi, Ale. Hi, Ale. Hi, Maricruz. Hi, Ale. Hi, Maricruz. ¿Cómo va? La tercera. Yeah, number three. Perfect. Okay. Si necesitan ayuda, me avisan, okay? Thank you. Thank you. Sería. Hi, Mercy. Hi, Marielos. Hi, Cher. You finished already, Mercy. No, I don't. Excellent. No. Nice, hi. Mercy. Bravo. Super. Me quedo todavía así como pensando cómo va la respuesta. Yeah, I know. Very good. Sí, ahí. Marielos, ¿cómo va usted? ¿Cómo se pues siente? Aquí recibiendo apoyo de Mercy, la verdad. Excellent. Me está apoyando muchísimo. Mercy es la second teacher. Sí. Rocío. Ah, bueno, pues usted es la tercera, no, mentira. Todos son teachers, very good. A ver, Marielo, si necesita ayuda, obviamente no dude en preguntarme, oye. Sí, teacher. Es que okay. Me siento un poco perdida porque como ayer no recibí la clase. Pues sí, y hoy no tuve chance. Es que se me fue la energía, vino una gran tormenta y se me fue, entonces... Tienes razón, ayer llovió igual que ahora, pues... Terrible, pero bueno. Sí, y hoy no tuve chance de revisar la clase, pero ya okay. Casi. Pero Mercy sí, la está guiando. Sí, Mercy, muy linda, ya me dio una fórmula por aquí. ¡Excelente, Mercy! Sí. Pásemela, pues. No, verdad que yo le explicaba a ella de esto, de que el das lo aplicamos al he, al she y al it. Uh-huh. Pero a mí me cuesta un montón todavía ubicarme en el IT. Ese sí siento que no lo procesa. O sea, todavía. Como formar una oración me cuesta. Ah, ok. Fíjense que a veces solo lo pensamos con relacionado, por ejemplo, animales, Mercy. Pero no le permítanme, me voy a hacer más grande porque no veo bien chiquitas aquí. Ah, pero es porque ahí, se está compartiendo pantalla. No se preocupe, tranquila. Pero, por ejemplo, yo le digo, mi internet no funciona. Sí, my internet, porque solo es una, ¿verdad? Doesn't work. Entonces, no necesariamente el it solo es para animalitos, ¿verdad? Yo le puedo decir, mi carro se arruinó. Mi carro no funciona. My car doesn't work. ¿Verdad? My house. Doesn't. My house doesn't, ajá, o sea. Doesn't have a window. Doesn't have a window. O usted dice, my house has 5 windows. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ajá. El it, yo lo puedo usar para para cosa o para animal, ¿verdad? En el caso, siempre cuando sea uno o una cosa.
¿Y dónde podría encontrar como más ejercicios, teacher, para que me ayuden como a practicar frases y a practicar, no sé? Mire, hay tantos sitios en la web, pero déjeme pensar ahí para ayudarle con eso, oye. Sí, super. Gracias. Yes, very good. Okay, voy a ver otro grupo. Gracias, teacher. Thank you. Para las 6, would you like to, ahí creo que es travel. Would you like to travel to Hawaii on your next or travel. Our next travel. Holiday? Y la otra sería, ¿cuál sería la? Hi, teacher. Hi, Rocío. Hi, Annie. Hi, Isabel. Ajá. Ya terminaron. Wow. Solo en la última estamos. No, en la última. Falta en la última. Es que Rocío es un flash, yo ya vi. Ah, no, ya sí. Soy bien acelerada. Pero. All right. No puedo evitar ser acelerada. Lo siento. No, that's good, Rocío. No, tranquila, that's super. No, pero es un amor, es una persona súper excelente. Of course. Thanks, Annie. Very nice. No, she doesn't. Hello. I don't. Nos quedaba. Have. Ajá. Esa sí nos queda. I don't have a pen. Will I please borrow your pen? I don't have. Esa fue por descarte, realmente. Ah, sí, la verdad. Pero no sabemos. Mire, pero súper. Excelente, Rocío, Isabela, Nani. Excelente. Súper. Nice. Very good. Y la última porque fue por la que sobraba. Bueno, pero igual. Bueno. Could I borrow a pen, please? Very good. Nice. Súper. Ok, voy a interrumpir a todos porque necesito tomar la asistencia de un cuarto. Bueno. All right, very good. But you finish. Excellent. Well done. Super. Bye. All right, guys. I'm sorry. No sé si todos habían terminado ya, pero necesito tomar la asistencia de ahorita. Y si no, igual vamos a revisar para ver cómo vamos. A ver, Mercedes, Antonia, Amador de Torres. Excelente, merci. Ana Marcela, Girón Asensio. Present. Very good. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. No, ¿verdad? Moris. A ver, Ileana Maricruz González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. Rocío Yamilet Valle López. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Excellent. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Anita, si me dice present. Present, present, present. Thank you. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. Thank you, Ruth. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Los Ángeles Cabrera Muñoz. Necesito su present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lisette López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present.
Reina Isabel López Díaz. Reina ha estado teniendo como problema con la Inter, ¿verdad? Pero había estado, estaba en el grupo con Rocío, ¿verdad, Rocío? Sí, en nuestro grupo está. Sí, very good. Está con Annie. Con sí, él. All right. A ver, Cristian Alexander Meléndez Díaz. Excelente, Cristian. Thank you, Cristian. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. And Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very nice. Okay. So, did you guys finish? Were you able to finish or so-so? ¿La revisamos ahorita? A ver cómo nos va. Yes. Yeah? Okay. Revisémosla entonces. Very nice. Así también nos da chance de ver el manual. A ver, John. A ver, Cristian, lea la primera. Yo sé que ya está hecha para usted, pero igual practice your reading, Cristian, please. You, John. John, it's... Breakfast at 6 o'clock in the morning. Thank you. Very nice. Carlos Otelo, can you read number 2? Carlitos? Carlos, number 2? Number 2. Dice, I often read book in my free time. Read or reads, Carlos? Reads. ¿Con ese? No. Exactly, only read. No, no, yes. Ese. Very good. Yo lo confundí, soy mal, I'm sorry. I often read books, all right, in my free time. Very good. Number 3, Rocío. Do you like to study English? Wow. Yes. Uh-huh. Usted dice, I love to study English. Me fascina, right, Rocío? Very good. Nice. All right. Alejandrina, number 4. My father always. My father always sings songs in the shower. Sings songs in the shower. Very good. All right. Maybelline, number 5. Does Julie work on Saturdays? Okay, does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Excellent. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. All right. Number 6, Annie. Oops, I'm sorry. I would like to. Would you like to travel? Excellent. To very Hawaii. Good. Yes, very nice. All right, let's see. Carolina, number 7. Oops. I live close to my company, so I can walk to work. Excellent. Okay. Carito, este verbo es live. Oye, I live close. Very good. Yes. Me dijo que era walk, ¿verdad? Very good. Nice. I live close to my company. Nice. María de Los Ángeles, number 8. Mr. Smith. Ajá. So, your microphone, María de Los Ángeles. Mr. Smith always drink tea in the home. A ver, drink, María Los Ángeles, or drinks? Drinks. Drinks. Excellent. Drinks. Very good. All right. Number 9. My classmate. Uh-huh. Judy, number 9. My classmate. Watches. Excellent. Mire qué bonito se ve esa after pronunciación. Class. Very good. Watches. Uy, no, pero yo lo escribí mal. Watches. Very good. Lisette, what about number 10, Lisette? I'm sorry. I'm sorry. I don't have to talk to you now. Excellent. I don't have time to talk to you now. Okay, very good. Nice. Very good. Maricruz, number 11. I do you counting how a home? Yes, she does. A ver, Maricruz, mire el auxiliar que están usando en la respuesta, Maricruz. Yes, she does. Ajá. I do
Cousin how a how. Excellent, very good, Maricruz. Como tiene que hacer un match, ¿verdad? Un perfecto igual, entonces decimos does. Very good. Ahí no estamos hablando de ti, estamos hablando de un posesivo. Ese es posesivo que está acá. Does your cousin have a job? No le estoy preguntando sobre usted, sino que sobre su primo o su prima. Very nice, super. Number 12, Margarita. What about number 12? I don't have a pen. Wow, guys, super. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Así le tuvo que haber quedado. ¿Quién tuvo 12 de 12? Levánteme la manito. Super, Maybelline. A ver, Mercy. 15. Ay, en serio, me. Very good. All right, Alejandrina, ¿cómo salió? ¿Salió bien? Como no la había terminado, teacher. Sí, cierto. Pero las que había contestado, ¿las acertó, Ale? Sí. Excellent, very good. Juan Carlos, ¿usted cuánto tuvo? ¿100, cómo? Juan Carlos, su micrófono. Tuve 10. ¡Wow, Juan Carlos! Incluyendo la que ya habían respondido ahí. Of course. Very good. All right, Miriam, ¿cómo salió? Super. Bien, nice. Okay. Sotelo, ¿cómo salió? Super bien. Very good. Carito. 200 sacó Carito. 10 sacamos con Juan Carlos. Very nice. Super. All right. Christian, yes, everything okay, Chris? 100? Excellent. Very good. Okay. All right, guys. So now I'm going to stop sharing this. Y tenemos un ratitito, 5-4 minutitos acá. A ver, vamos a ver esto de aquí. Se los comparto ahorita. Que habíamos ahí con la teacher Rocío, ¿verdad, Rocío? Que me estaba ayudando, Rosy. La instructora, teacher. Oh, yeah, no kidding. All right. No se preocupe si usted dice, hey, teacher, pero hay unas páginas que no hemos visto. Yo lo sé. Yo sé que no, pero nos toca verlas en el resto de la semana. No se preocupe. Ahorita estamos... Yes, no question, simple present, ¿verdad? Yes, no question. ¿Ya lo habían terminado, Rosy? No, Rocío, no hicimos ese, teacher, sino que el que le mandé la fotito, pero ahorita no puedo, espérame, me voy a salir del... Ahí. Era la página 22, ¿verdad? La que grabamos. Ah, esta. El de affirmative sentences. Ajá, esa. Ah, bueno. All right, that's okay. All right, esta. Que es la del afirmativo y negativo, ¿all right? ¿Sabe? Vamos a hacer una cosa. Esta les queda de tarea, pero vaya fijando. Si dice not, no me vaya a poner Helen not call. Es Helen doesn't. Ahí lo que le está diciendo es que la tiene que hacer negativa. Pero usted ya sabe cuál es el auxiliar que le corresponde, ¿verdad? Don't o doesn't. Entonces ahí me tendría que quedar... Helen doesn't call the design department on weekends. ¿Verdad? Ya lo habían hecho así, ¿verdad? Sí. Y con Mario, a ver, Mario, que estaba acá, que debería ser la número 5. Doesn't keep. Excellent. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay. Entonces, acá sí me tendría que quedar orders, ¿verdad? Con S, porque estoy hablando de he. Helen doesn't call. I write. Esta no lleva ningún cambio porque es I. Amy and Teresa tampoco lleva cambio porque es they. Son dos. Ask. She. ¿Este cómo me va a quedar el verbo acá? Cleans. Cleans. Yes. Excellent. Very nice. Y ya dijimos que Mario doesn't keep. Pero aquí en la última tendríamos que poner ¿qué? Bye. Bye. Super. Bye. Very nice, guys. All right. Excellent. Ok. Ahora, esta no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer mañana. Esto de acá es lo que hemos estado viendo ahora, ¿verdad? Yes, no. Questions, short answers. Ok. Acá solo le dan un par de cosas. Usted tiene que hacer la oración, la pregunta. Pero aquí ya le empezaron a decir que la quieren que la conteste con yes, ¿ok? Si dice no, pues obviamente es no. Acá no le están diciendo el auxiliar, eso es para que usted se recuerde y lo ponga, ¿verdad? Pero usted, como usted ya sabe que necesita un auxiliar, por eso ellos ya no se lo ponen.
para que usted se lo agregue en automático. Eso le va a quedar de tarea por cuestión de tiempo. Tengo la otra clase ya, ¿verdad? Entonces, termíneme de lo 1 al 5, pero la plataforma, la tarea número 7 que corresponde ahora. Y el foro es importante. Esto, si gusta, lo hacemos mañana, no hay problema. En el repaso lo podríamos hacer. ¿Ok? Perfect, guys. Okay. Thank you very much. Voy a dejar de compartir. Esta era la página 24. Entonces, recuérdese que esa es la que tienen que hacer. ¿Ok? Page 24. Pero igual, si no tiene tiempo, porque yo sé que tienen mil y una cosa que hacer, la tarea 7 sí y el foro sí. Pregunta para que usted empiece a llenarme ahí el foro. ¿Ok? Gracias. Again, thank you very much for being in class. Super, guys. Gracias por tenerme la paciencia por el inconveniente de ahora. Thank you so much. Bye. I'll see you tomorrow. Night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow.